Que hagan una... Ahí está, ya apareció. Está en portugués porque al lado de Juan Carlos Vélez tenemos hoy día el orgullo porque es parte de la casa, para mí es un referente personal, es un tipo al que estimo y se lo he dicho siempre que admiro mucho. Estamos con Juan Carlos Vélez, te saludo a ti Juan Carlos y usted presenta a nuestro invitado estelar, lo que prometimos era verdad. Hoy día conversamos de la A a la Z con Fernando Astengo y le preguntamos por los orígenes, por su madre, que en paz descanse, por el padre, por los hermanos, por la familia, por el debut allá o los primeros pasos en la Unión Española, por el paso por Ranger de Tal. Por lo que fue figura en Brasil, por el paso por la selección chilena y toda la vida e historia de nuestro invitado especial que Fernando Pero Primero, Juan Carlos Beli, compadre, la palabra es suya, ¿Cómo está? ¿Qué tal? Eh, buenas tardes. ¿Cómo te va, Edgardo? Un gusto saludarte. Un honor para mí también estar acá en los estudios ya, en el nuevo estudio de. Perdón, te veo al lado de León güey, Está, está de, para jugar. De Rayo Talla. Está para jugar. <laughs> bien, impresionante. Sí, y ese maquillaje. Y sin maquillaje. Así que, bueno, un honor eh, rescatando el patrimonio vivo de la historia del fútbol profesional chileno. Así que. Eh, Felipe, pues feliz que estar con una tremenda figura eh, futbolista internacional chileno, internacional, ¿no? sí, sí, defensa sí. central, eh, bueno, sus características eh, eh, técnicas, de mucha garra, un jugador de mucho coraje, capitán indiscutido, seleccionado, campeón con Colo Colo, campeón con Gremio. Eh, subcampeón de América con la selección chilena también. ¿eh? Sí, señor. Eh, buen, buen dato con esa selección de América que debe, debiese haber sido campeona de, de América. Porque... 87-89, la mejor selección que vi. Muchachos, ah, ahora ah, sí, sin más preámbulos, Juan Carlos Vélez, usted nos presenta a nuestro invitado que ya no nombramos, pero hay que hacerle con bueno, eh, como corresponde. Por supuesto, presentamos al gran eh, exfutbolista, defensor internacional, Fernando Leonas Tengo, con nosotros. ¿Cómo está, capitán? Eh, lo más bien, estoy en mi casa. En su eh, caso, eso eh, es verdad. Obviamente también saludar a, a la gente que obviamente va a ver el programa lo va a escuchar. Bueno, Fernando Astengo, tengo por acá algunas cositas de información que fuimos rescatando, cosas de internet. En, en el monitor de fondo, vamos a ir viendo. Yo acá arriba de la mesa tengo la camiseta de Autax Italiano y ahora vamos a contar la historia de esta camiseta. Tengo esto, que lo voy a mostrar para que se vea, a ver si esa es la cámara, donde dice el tetracampeón Gabucho del 88. Tenemos un jugador. Tenemos hoy día al León Astengo. Y esto que le pusieron a Fernando Astengo en Brasil. es el símbolo de obtener un tetracampeonato. Un campeonato donde juegan los mejores equipos del mundo. Donde en esa época también juegan los mejores jugadores del mundo. Y en esa época donde los jugadores eh, sudamericanos y del mundo para jugar en los grandes equipos del planeta. había solamente tres cupos. Así que esto ya lo vamos a analizar. Tengo camiseta de Colo-Colo y tengo camiseta del gremio. Y por supuesto, como no es la selección chilena. Dice. En su época como futbolista se desempeñaba como defensa central, puesto en el que fue considerado uno de los mejores a nivel nacional. En el año 1988 fue elegido parte del equipo ideal de América. También formó parte importante del llamado eh, selección del 87, y 89 subcampeona y logrando cosas importantes a nivel nacional e internacional. Fernando tengo háblenos de, su, de sus orígenes, compadre. Yo le voy a hablar como amigo y de aquí no estamos en el doble amarilla. Sí. Yo quiero hablar del origen de cuando a Fernando eh, le nacen las ganas de jugar a la pelota. Y la mamá por ahí lo llevaba al entrenamiento, lo acompañaba. Eh, esos papás, esos viejos esforzados que te acompañaban, te esperaban a veces horas bajo la lluvia mientras el chico entrenaba, donde la locomoción no era como hoy día, era difícil llegar a los estadios. ¿De dónde nace la idea de Fernando Tengo de ser futbolista? ¿Y cómo son los primeros pasos hasta llegar a debutar en las divisiones inferiores? Lo que pasa es que, obviamente, el tema del fútbol es como un sueño. Es como un sueño que poco a poco, paulatinamente, va, va creciendo, en, obviamente, en, en tu cabeza. Cuando muy chico, obviamente, yo jugaba con mis amigos que eran mucho más grandes que yo. Yo era muy, muy tímido. De hecho, me iban a, a buscar a mi casa para que... A yo... tocar la puerta, la ¿cierto? Casa. A tocar. <laughs> Perfecto. Y yo mirando por la persiana y mi mamá me decía, sale. Y yo, muy tímido, no quería salir hasta que me iban a buscar. Y yo jugaba, pero cuando jugaba, hablaba más que un loro. Era, era era impresionante. Tenía doble personalidad. Muy tímido fuera de la cancha, pero una vez que entraba a la cancha, dirigía como si fuese un, si fuese un técnico. Entonces, el, el fútbol a mí me fue desarrollando una personalidad, un carácter bastante fuerte, obviamente. Porque um, porque el fútbol ayuda no solamente para aprender a jugar al fútbol, sino que relación, también te ayuda sí. en, en, en términos de relación, en términos eh, eh, en de dar, saber dar una entrevista, saber explicar el fútbol, saber leer el fútbol, y muchas cosas. Yo empecé en, en Unión Española en las cadetes. Sí, yo, yo llegué a los, a los 12 años. ¿Por qué la Unión Fernández Tengo? Porque aquí le vamos a ir imponiendo, le vamos a ir preguntando, porque eh, por el barrio, por el gusto del papá, por gusto de la mamá, por gustos personales, porque era lo más cerca. ¿Por qué Fernández la Unión Española? Mira, esto comienza. Eh, teníamos un grupo de amigos que eran como cinco jug que jugábamos baby fútbol. ¿Década del 70? Deca del 70 más o menos, sí, y, y, un, y quizá un poquito antes. Porque más o menos yo me fui a probar a los nueve años, pero yo me fui a probar a Magallanes. Porque yeah, Magallanes yeah. entrenaba en el Estadio Nacional, yo vivía en Ezequiel Fernández, que estaba muy cerca. Y fuimos los cinco jugadores que jugábamos baby fútbol en el barrio, y quedamos los cinco. Yeah. Entonces, nos dijeron que teníamos que estar en la Selección central en ese tiempo. Que era distinto a lo que es ahora. Claro. Así se llama. Eh, y, es, y ese mismo día en la noche llega mi, mi papá y me dice: ¿Sabes, Fernando? Están probando en la Unión Española. ¿Quieres ir? Mi papá era hincha de la Unión. Mi papá jugó en las cadetes de Unión. Jugaba muy bien. Yo tuve la posibilidad de hablar con, con jugadores que, históricos de Unión. Y me dijeron, tu papá, lamentablemente no pudo ser futbolista porque tuvo que derivar en otras cosas a, a nivel personal. Claro. Eh, y me llevó, me llevó, me acuerdo que fue un viaje, porque la verdad las cosas de Avenida Grecia teníamos que tomar una micro hasta Avenida Mata, de Avenida Mata, hasta la Plaza Chacabuco. Y llegamos, yo obviamente con un, un temor bastante grande, como te decía, era, era muy tímido. Llegamos y... Y nos dice el portero que había levantado la cancha Que la iban a hacer de nuevo Entonces yo me puse a llorar Porque como que toda esa pasión Todo ese, ese fuego sagrado que uno tiene Se te trunca en un segundo en, en un minuto Y mi papá me dijo Pero vamos al lugar que nos dijeron Partimos Recoleta un, un día de febrero Un calor tremendo a las 3 de la tarde Una cancha llena de piedra De hoyo Y me colocaron en un equipo la verdad, las cosa que jugué, bla, 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 yo jugaba en ese tiempo de, de volante ofensivo. Mira. De volante defensivo Y resulta que, como a los 20 minutos, me sacan. Entonces, casi una mi primera depresión de la vida. <laughs> Dije, no quedé. Y, y por el contrario, después jugaron los más grandes, que tenían, no sé, 15, 16, yo tenía 10 años prácticamente, y me colocan a jugar con los grandes. Opa. Entonces me llamó la atención. Y jugué con los grandes y jugué bien. Entonces, me una vez que termina el partido, me dicen que tengo que estar mañana en la Asociación Central de Fútbol, pero ellos se llevaron me quitaron el carnet. Ah, me eh, quitaron el mira, carnet de identidad para que yo no pudiera ir a otro club, como pasó con Magallanes, claro. que no me pidieron el carnet. Entonces yo tuve la posibilidad de aprobarme en Unión. Y esas son cosas que pasan en el destino. Obviamente, cuando ya entré a Cadete, empecé a jugar, titular... Eh, Capitán del tú, equipo Perdón, y para que después también eh, se meta Juan Carlos Tuviste un ascenso, a, lo, a, los que no to, a los que no te conocen Nosotros siempre hablamos eh, que hoy día Gracias a recuerdo del fútbol chileno Gracias a Youtube, gracias a las redes sociales Está la posibilidad de meterse a ver Y después vamos a revisar algunas cositas en una foto eh, Tú tenías unos partidos espectaculares Jugando para la selección, unos goles elevándote Metiendo de cabeza eh, eh, Marcando a los mejores del mundo Porque hoy día, ojo, por ahí la gente habla de los jugadores de hoy día El otro día yo escuchaba al fenómeno Ronaldo Que decía que en la época de él, él consideraba que Era mejor todavía el fútbol que en la época actual y comparto por ahí. Pero tu ascenso fue muy rápido, Fernando, desde que llegaste, porque nos contaste. Eh, llegas a jugar con estos chicos de tu edad, alguien te ve. O sea, ahí, a, ahí hubo un tipo. ¿Te acuerdas el nombre de ese tipo de esos viejos que estaban ahí? Y la otra pregunta, antes que se me escape, eh, los nombres de estos cinco que fueron, ¿te quedan algunos todavía recuerdos de esos del barrio con que fueron a probarse? Luis, Jorge, Miguel Ángel, El Canel. El Canel. Eh, éramos un grupo de amigos del barrio, muy amigos. Y jugábamos baby fútbol, había eh, una cancha de baby fútbol. En todos lados había, había muchos 5 con, contra 5. Y, lleg y llegaban de distintos lados, claro, pues sí, de sí. otros de, de otras eh, direcciones, comunas, a jugar con nosotros. No, sí. Hermoso. Teníamos fama de que prácticamente no nos ganaba a nadie. Y eso era verdad, no nos ganaba a nadie. Bajaba la gente de los edificios con sus sillas y se colocaban alrededor de la cancha de baby fútbol. Y era un partido prácticamente con fútbol, porque todos jugaban muy bien. Todos, todos, todos. Realmente mi, mis amigos no fueron futbolistas porque quizás no tuvieron el apoyo de los padres claro, sí. o quizás no, no se incentivaron tanto o pensaron que iba a ser muy difícil ser futbolista. Tal cual. Y la, para que me conteste la otra pregunta, y ahí le paso la palabra a mi compadre Belis. Eh, este ascenso muy rápido. Lleguemos hasta el momento en que ya hay al primer equipo profesional y de ahí vamos a entrar a diversar la historia. Pero entre esto, jugar con los de 10, te pone a jugar con los de 15, viene la primera selección juvenil. Eh, ¿Cuánto se demora Fernández tengo entre que llega por primera vez a la Unión Española, empieza este desarrollo y le toca debutar de manera oficial? Más, o menos entre, entre meses. Lo que pasa es que eh, obviamente en la medida que en ese tiempo era la segunda infantil, primera infantil y Exacto. la juvenil, o sea, no aquí no había sub ocho, sub nueve, sí. sin nada. Entonces eh, a mí me colocaron obviamente en la segunda infantil porque obviamente tenía la edad, e incluso menos. Y, y rápidamente me subieron a, a Primera Infantil. O sea, un, me pusieron porque obviamente en ese tiempo estaba Pedro García y Germán Cornejo que dirigían un poco Unión Española en términos de cadete. Pero yo tengo un, un, un nombre que, que Francisco Mondaca, que fue mi primer técnico en Unión. Mira, feliz, un recuerda. tipo que era profesor eh, eh, de castellano, no me acuerdo en qué colegio. Pero el tipo, ese, esa persona yo creo que en el fondo me marcó muchísimo, porque es un tipo cariñoso, un tipo con, con un hablar eh, muy culto, un tipo muy educado, respetuoso. Eh, por eso que lo nombro. Pero mi ascenso en la Unión fue muy rápido. Yo llegué a los 16 años y me citaron a entrenar por en el primer equipo. Y en el primer equipo, en ese tiempo, está Antonio Arias, Juan Machuca, estaba. <laughs> El Tano Novelo, el Etano. Estamos hablando del 77, ¿sabes? Claro. En, Miguel Ángel Neira. Miguel Ángel Neira. Entonces, yo estaba en, en un grupo que, la verdad, las cosas que daba miedo, porque prácticamente eran todos tremendos jugar en una, una gran época de Unión. Pero, fíjate que a pesar de las bromas que uno recibe, me fueron ayudando. Antonio Arias se portó extraordinario. Entrando bien al grupo. Sí. Eso entonces, y Antonio Arias uh -huh. era un poco líder en Exacto. la Unión. Entonces, como que me, me tomaron cariño. Entonces... Yo entrenaba en la mañana con ellos, entrenaba en la tarde con, con los cadetes y estudiaba en la noche. Uf. Entonces mi día era, era, era muy rápido, muy vertiginoso. Al principio obviamente tenía que ir con mi mamá porque yo era muy chico. Claro, para entonces, andar solo en esa época. Mi, mi, mi mamá me acompañaba y teníamos viajes de dos horas en ese tiempo, la, las micro no son las de ahora, no, no había metro ni nada. entonces mi mamá me acompañaba, me acompañaba, y tengo una imagen clara un día pero que llovía en esos tiempos. Me acuerdo que nos Llovía, pero se caía al cielo, y mi mamá estaba afuera con un paraguas. Yo me acuerdo que la, prácticamente era una piscina la cancha, y miré a mi mamá y me probó. nunca en mi vida me he olvidado de esa imagen. Claro. Entonces, obviamente le agradezco a mi padre y a mi madre que me hayan no. dado la posibilidad y, y me hayan respaldado en, en el sentido de, de acompañarme. Otra, otros niños no lo tienen y muchos no llegan por lo tal mismo. Cual, tal cual, claro. Exacto. Compadre, la pelota el, suya, el, la pelota del piso, la ahora la, la tiene Juan Carlos bueno, Melóvis para que lo interrogue, lo interrumpa y le saque información. para al ahora tengo. Mi, mis preguntas son cortitas, algo así. <risa> <risa> Oye, eh, bueno, eh, como tú eh, mencionabas, eh, Fernando, eh, llegas a ese a ese plantel de Unión 77, todavía eh, figuras, eh, puro eh, ex-seleccionado chileno. Sí. Eh, mundialista, estábamos hablando de áreas fue mundialista el 74, Leonardo Belli estaba ahí también. Leonardo Belli de Nostroza, eh, Juan Machuca, Leonel Herrera, eh, bueno, en fin, un sinfín de jugadores. Eh, ¿Quién te hace debutar después a ti, Fernando? Lo que pasa es que antes de debutar en Unión, a mí me mandaron a préstamo a, a Rangue de Talca, y yo creo que eso me sirvió muchísimo. porque... año 79 Sí. Me, me, me mandaron a, a Rangue de Talca, un club que en ese tiempo estaba prácticamente quebrado, P y, y pasé muchas penurias, y pasé muchas cosas que en el fondo eh, me sirvieron mucho para valorar efectivamente lo que yo tenía en Unión Española. Con Hugo Rubio, ¿no? Juanco Garruia. Eh, estaba Hugo Rubio, Juanco, Juanco Rubio Juanco Ru Juanco Rubia, Los hermanos Prieto. Los hermanos Prieto. Eh, Villazón, me acuerdo que estaba también Agustín en ese Villazón. tiempo. Y yo jugaba con Vivero, Vivero me triplicaba en edad. De, de, tenía como 40 años, o sea, y, y jugábamos eh, los dos de centrales. En ese tiempo ya jugaba de central yo. Y en ese tiempo me pasó una anécdota, porque como estaba quebrado, prácticamente nosotros nos llevaron a una pensión que primero en la entrada ya había un gallinero. Tremendo. y después, <laughs> y, después sí, y después, no, obviamente, no pagaban la pensión. Entonces, y esta es una anécdota, ¿verdad? Eh, la señora Anita no nos dejó entrar a la pensión. Llegamos como a las 10 de la noche, entonces empezamos a caminar por tal a caminar, a caminar, a, ¿qué hacemos? Y Llegamos a la, a la, a la casa de, un, de uno de los dirigentes, de una persona que era muy correcta, eh, y empezó a buscarnos lugar para que nos pasáramos la Qué noche. Qué tremendo. Bueno. Terminamos en un motel, terminamos en un motel y durmiendo dos en una cama y otro en el suelo. <laughs> Pasamos hambre, eh, prieto, tremendo. que tenían fondo. Nos traía o sea, leche en, en botella y nosotros comprábamos una lluvia, comprábamos un poco de, de fiambre y eso era nuestro almuerzo o desayuno. Imagínate al nivel porque ni siquiera nos daban comida. Tremendo. Ojo que hoy día, cuando los chicos, eh, está, está bien, esto no debería pasar. En el fútbol no debería pasar que los jugadores pasen hambre en la pensión del equipo. Pero eh, tal vez con ese tiempo, en esa, en, en esa década, eh, estas cosas son las que también ustedes los marcaron y los hacen ser y los hicieron ser dentro de la cancha de una manera totalmente interesante. Perfecto, porque tú le dan uh -huh. el claro yo dije nunca más nunca pasé hambre en mi casa nunca más vuelvo a pasar por claro, una situación así claro. entonces la, terminado el año yo volví a Unión Española y me inserté inmediatamente ya en el primer equipo y empecé a jugar empecé a jugar en, en el primer equipo eh, lo más divertido de esto como decía Beli cuando yo tenía que ir a las concentraciones eh, se sentaban todos y yo parado y con mi mejor ropita ordenado, en ese tiempo no había uso, con mi mejor pantalón claro, pebal, claro, claro. con mi camisita y esperando que se sentaran todos porque yo no tenía un puesto. Increíble, bueno. Y, y tiritaba un poco, nervioso y uh -huh. me tocaba la, la mesa del chino aria. O sea, los grandes se hacían respetar. Sí, sí la no. La... O sea, Ojo que eso se perdió. Se perdió, se perdió. Y, y lo, lo más divertido es que me sentaba en... y justo me sentaba al lado del chino aria. El, ch el chino aria era típico ese que te hacía sentir. Eh, con sus bromas, con sus tallas y todo, y ¿qué hace aquí? Tú me decía, imagínate, yo, sé, yo luché para sentarme, entonces me decía ¿qué haces tú aquí? Tú no tienes que estar aquí, aquí estamos los cracks, me decía, y me tiraba talla y todo, ¿qué olor de perfume de Debe ser de esos baratos, <laughs> cosas, así Oye, <laughs> se duchaban después de, se duchaban ellos primero después de ustedes por su Claro, claro, no, no, no claro. camarín en la camarín. No, claro. aparte lo que lo que decía muy bien Beli es que en ese tiempo Unión tenía un equipo de tremendos jugadores, tremendo. Entonces yo también aprendí muchísimo con ellos. Lo bueno, que me, me destacaba el, el técnico en ese tiempo, Germán Conejo, eh, Pedro García, que yo no, no le tenía temor a nadie estando dentro de la cancha. Claro, Fuera claro. de la cancha yo era el tímido que le costaba sentarse en las concentraciones, pero una vez que entraba, mi, mi cabeza se viraba completamente. Y aparecía otra persona. Claro. O sea, dentro de la cancha enfrentaste a algunos que algo jugaban. Me acuerdo de alguno de esos. Este chico careca creo que se llamaba. Romario, Miller. Ese, algo jugaban la pelota, ¿no? Mamita querida, por Dios sí. viejo. Pararse frente a esos monstruos del fútbol mundial es otra cosa. Juan Carlos Pérez, tenemos un poquito de historia acá. Tenemos que en la Unión Española en 1978 nos contabas que fuiste a Ranger en 1979, 80, el 85 en la Unión Española, el 86 en Colo Colo. Y aquí me voy a detener, compadre, y le voy a pasar la pelota a usted. Porque lo ya hablábamos de que Fernando no siendo un jugador que estuviese años o décadas en Colo-Colo, hoy día tú a la gente del fútbol le preguntas, y me incluyo, compadre, claro. y uno dice, el León tengo sí, el León Colo-Colo. Compañero, Exacto. por favor, la palabra es suya. Eh, Alvarito, ¿podríamos mostrar un par de imágenes del León para que vayamos también matizando el eh, esa selección, Fernando? Esa fue una selección joven que nosotros, hubo una selección cadetes que jugó un torneo nacional con diferentes... Provincia y todo, al final terminamos ganando porque estábamos los de Santiago, estaba Colo Colo, Unión, Católica. Tremenda claro. foto. Claro. Alfonso Necuñerte, ¿no? ¿También? Y en, es, y se en esa tiempo? selección, claro, en esa selección yo no, no estaba considerado, pero Pedro García, que la dirigía, me incluyó, porque me conocía obviamente de Unión, y me incluyó y, y, y le contaba un poco una anécdota antes, del, antes de que empezáramos el programa. Yo su, se suponía que yo iba de reserva, yo no, no era titular. ¿A esa selección? A esa selección. Y golpean la, la puerta, abrimos, entra Pedro García y me dice: ¿Te atrevías a ser titular mañana? Ya me sorprendió. Le dije: Sí, por supuesto, feliz. Y me dijo: Aparte de eso, vaya a ser el capitán del equipo. Qué lindo, qué lindo. Y eso, la verdad, la cosa, debe ser de las cosas más lindas que he vivido, porque no me lo esperaba, porque era uno de los más chicos y jugué de volante central. Yo fui mutando un poco en es las su, posiciones. Su, Selección Sub, eh, sub-20, 20, 20, 21 20 años tenían algunos. ¿El Pele Álvarez está en medio no? ¿El está el está Pele, Pele Álvarez, está Donoso, Neco, Villazón, Villazón, Calderón, eh, González, Marcelo Pacheco, Marcelo Pacheco. Quiró, eh, Cambria, que era un jugadorazo. Hernán Cambria, que jugó Hernán Y el Willy Gómez, que él era de la U. Y... ¿Qué te provoca, Fernando, ver esta, esta imagen hoy día? Fíjate que es una de las fotos que más me agrada ver yo a veces subo a, 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 al segundo piso de mi pieza, le tengo todo guardado y esta, esta foto ves que la miro, me acuerdo del momento en que Pedro García me dice que voy a ser capitán y fui pr por primera vez capitán en mi vida y fue como un sí, en el fondo que después si, seguí siendo capitán en los equipos que estuve Entonces, ahí marca la tendencia de ser capitán Gineta bueno, sobre el brazo izquierdo. De de unión? Veamos, veamos de eso, la foto la... Álvaro Guerrero ah, que vale. estamos Mira Una esa. Uh, mamita, 81, querida, ¿sabes? por Dios. Viejo. Oye, tremendo equipo también, Oye, ¿no? tremendo equipo y ojo, tremenda camiseta. Esta camiseta, si no me equivoco, es casi la misma que usa Chile en España 82 o muy similar a sí, la que sí, usamos Y mucho. a mí me encanta. Yo creo que de las que tengo son las que tengo recuerdo. Gran Capitán, Unión Española 1981. Lucha bueno. Roja. Lucha. Aquí también tremendo jugador. Me tocó jugar y debutar con Rafael González. González un central, digamos. Claro, Rafael González era tremendo central. Una técnica espectacular, zurdo. El problema es que no hablaba. Era mudo. <risa> ¿Y <risa> qué necesita uno? Claro, la comunicación. Oye, eh, eh, yo creo que la comunicación. Es verdad lo que dice es fundamental. Fernando porque nosotros lo entrevistamos y desde Estados Unidos. Vive ella, un saludo. Que, si es que no Siempre sigue las la plataforma Rafita González. Y él es de ese temperamento, se nota sí, que, es que es muy es callado. Muy Entonces yo esperaba, siendo eh, compañero de él en la saga, que lo normal es que se. Cont... Con, con la tremenda abra, trayectoria que, el... que tenía, haber sido mundialista, haber sí, sido jugador, semifinalista jugador, de Colo-Colo en -Colo, 73, 73, o sea, con una. <laughs> y no te hablaba, o sea, de repente si estás paviando tienes que mirar <laughs> para atrás <risa> para que <laughs> está lo que estaba pasando. Y pues. si no me hablaba, <laughs> y me acuerdo que tuve que marcar a la fiera Ramos, un tanque. Así, y en ese tiempo se jugaba Stopper y líder. Claro, Stopper el libero y libero. lo hacía Rafael porque era. La muy fiera Ramos jugaba en la Chile en ese tiempo. Jugaba ah, en la sí. Chile. A mí me tocó salir a, bu a buscar a esa, a esa fiera. Qué lindo. Porque Así que patas man. venían, como venían, cosas venían Claro, ¿no? Lucho Rojas también puede no. Ahí ah, dice Juan Machuca, Atilio Guzmán, Lucho Rojas, Rafael González, Fernández Tengo. Mira, y Ronald Javar mamita quería no, no, por Dios, no, no, Javar que también. Que estuvo tuvo años en. El fútbol, sí, una gran trayectoria. Ronald Javar estuvo en Temuco, si me acuerdo también después. En el último con Marco Cornés, el pollo Neumann. Otra foto, Álvaro Guerrero, a ver, ¿qué tenemos? Se me está durmiendo. Por, Horacio Simaldones. Horacio y Simaldone, mamita Roja, querida. Por, quisiera hacer un, un por favor, comentario. Capitán, es tu programa este. Ay, qué foto más linda. Buena esa foto, L ¿eh? Sí. Lucho Rojas para mí, para mí, verdad, yo lo vi hacer cosas realmente increíbles en la cancha. Yo creo que debe ser de los mejores jugadores que yo he visto, que tuve de compañero. Era, era volante y eso significa sí, volante volante es, de contención. Jugaba de lateral Víctora. derecho en aviación, ¿te acuerdas de sí, eso? sí, aviación. Sí. Y después adopta la posición de volante central porque tenía una técnica, pero una técnica de brasilero, una cosa así como Tiago Alcántara, una cosa increíble, sí, increíble. Era, era, no erraba pase, pase largo, la pase corto, se elevaba de una manera. Entonces, aparte yo soy... Eh, él es padrino de, de Fernando uno, ah, uno de los no crean que el elogio va por ese lado, sino claro, que porque es extraordinario bueno, para que sepa también Fernandito que en Suecia seguramente está eh, viendo el programa que le vamos a mandar al hijo de Fernando este programa eh, vía correo para que lo tenga, para que después pueda ver a su viejo, que yo sé que es un orgullo para ellos porque tenía la posibilidad de hablar con Fernando Chico ¿Programa, eh, tributo programa tributo, este programa para la gente que está viendo, es, es eso es un programa tributo, una, como lo dije al principio porque para mí es un referente, es un ídolo personal ha sido uno de mis mejores compañeros y el el lujo de tenerlo hoy día con Juan Carlos Béliz en esto que recuerdo el fútbol chilenos, eh, no podíamos partir con otra foto. ¿Qué te deja esta foto, esto de nuestro gran invitado, donde de nuevo ah, está el León Arriba? Abrazo, compa compañero de saga con Carlos Díaz, León. ¿no? Con Carlos Díaz. Carlos Díaz. Carlos Díaz. Carlos Díaz era un pintoresco. Que está al lado él, de Ronald él, él Era de Valparaíso. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Me decía Arturo. Venía de, de Everton. Sí, venía tarde. de Everton y me decía Arturo yo le decía, ¿por qué me decía Arturo? Weón. Me decía, pescáis la banderas te dais para arriba, Y me dejáis botado Arturo Prat No, ¿verdad? si sí me decía Arturo, Arturo, en la cancha me decía Arturo. Y yo partía, porque siempre tuve, me gustó muchísimo eh, que el central eh, no, no solamente tuviera que cumplir eh, funciones, defensivas. funciones defensivas, sino que también aportar en, en ataque. ¿Por qué? Porque tú no tienes una referencia de marca, porque claro. apareces de atrás. Entonces yo hice muchos goles en Unión, producto de lo mismo. Entonces, cuando se iba Arturo al ataque, muchas veces a gol y le decía, te salve la plata. Otra, otra foto, Alvarito, que revisemos. Para a el, ver, ¿qué tenemos, Álvaro Guerrero? Unión 84, parece que también era un buen equipo. Esa Unión 85, León. El 85. Porque está Arturo Jauregui. Arturo Jauregui Jaure jugó el 85 en Unión. Cuando llegó Arturo Jauregui... La facha capitán. Sí. ¡Qué facha ah, sí. el capitán, güey! Oye, y cuando llegó Arturo Jauregui también fue... Hay anécdota interesante porque el chico era, Venía de Magallanes. Era choro, aniñado y... Y tenía un grupito Oye, en Magallanes. Eso, eso dijo en una entrevista que era él era bien guapo y era choro. Y siempre sí. tuvo problemas en los, en los entrenamientos. Con... Sí. Y, y ¿sabes qué? Se acercó a mí cuando llegó y me dijo, amigo, amigo. Porque él sabía que yo en los entrenamientos o, el, o el, habíamos jugado en contra en Magallanes. Claro. Y siempre lo raspé. Tenía la referencia. Pero, pero el chico tenía eso que tienen los jugadores del barrio. El chico... Esa picardía, el, digamos. Era una picardía. El chico era... Era pequeñito, entonces uno decía, pero ¿cómo va a jugar fútbol? Pero era increíble como él tenía muy un talento, ¿eh? muy tenía talentoso. una técnica, filtraba pases era súper importante para mí fue súper importante tenerlo compañero y ahí mira esa foto León es de, eh, también está ahí un gran... personaje sí. llegada con calcetín, está, a los calzones rojo y eh, amarillo gran, gran jugador <laughs> eh, ¿Sí? León yo tuve la oportunidad de conversar también y bueno siempre nos sigue también saludos a Eduardo saludo a Geoffroy de, de Argentina y es tremendo Queiroz que pasó por Everton después que por era, bueno es uno de los de los más importantes futbolistas extranjeros que pasado por el elenco de Fernando, ¿qué te van dejando cuando, porque obviamente el tiempo va pasando, eh, uno mira hacia atrás y ve los recuerdos, y vuelvo a repetir, este programa se llama Recuerdo del Fútbol Chileno, hoy día este programa de inicio de homenaje al gran capitán, pero ¿qué te van dejando estas fotos desde los uniformes, esa anécdota que te acordaste al tiro, que había uno que llegaba con un café de y en amarillo? O sea. era un <laughs> personaje. Atanasovichi venía de O'Higgins, ¿no? Sí. Claro. Él, él era un personaje, ¿verdad? Era, era díscolo, era, era impresionante, perdón, viene de la Chile. O'Higgins, la U y de ahí salta. Sí. ¿Sabes qué pasa? Me pasa con estas fotos que voy viendo diferentes compañeros que tuve claro, en claro, los exacto. equipos y obviamente me emociona muchísimo Oye, ver recuerdos. Yo era muy amigo del mar. De, de Belmar, claro. Y Belmar también, calladito, pero era muy amigo de él yo. De hecho, iba a la casa, almorzábamos juntos, de repente cuando teníamos entrenamiento doble turno para que no tuviera que ir... El pegarse a... el pique en ese ya, tiempo. Claro. Y otra dupla otra central es con Santiago Gatica, ¿juega ahí? Sí, con Santiago Gatica. El flaco Gatica también, otro personaje. Oye, ¿no? siempre es el capitán. ¿Qué más tenemos, Álvaro Guerrero, de lo Después que estamos viene revisando? Con lo culo, ¿no? viene con lo Y antes de que me gana ah, tengo otras cositas que dicen por ahí. Por ejemplo, eh, el gran Fernando Astengo ingresó a los 13 años, no sé si sí. usted se acordaba de tal cual, pero ingresó a los 13 años a las divisiones inferiores de Unión Española. Se desempeñaba como mediocampista hasta sí. que los hermanos Pedro García y Germán Cornejo le recomendaron o lo recomendaron como defensa central dadas las características de juego dice Astengo una de las máximas revelaciones a comienzos de los años 80 en la Unión Española y destacó por su capacidad técnica en las coberturas y el gran sentido de tiempo y distancia eso es el León Astengo y es, es para mí ojo que uno va leyendo cosas porque buscamos mucha información de lo que, de lo que aparece en redes sociales hoy día de, de Fernando Astengo pero eh, yo que esto no lo había leído yo me acuerdo, me acuerdo de los partidos de, de sí. Chile y el León Astengo era bueno arriba vamos carajo ¿sabes que eh, nos no, no marcó la Copa América, no marcó, el eh. destino eh, de repente te va provocando situaciones que al final terminan siendo para mejor o a veces también de las otras. Se entiende. Pero yo jugaba de, de volante ofensivo, jugaba de 10, me acuerdo, en Cadete. Entonces eh, hubo como un bache en, en, en un nuevo equipo y faltaba un volante central. Me colocaron de volante central, lo, lo hice bien, gracias a Dios. Y después me faltaba un central. No estaba jugando bien los defensas y me colocaron de central. Y ahí adopté la posición de Ahora, defensa central. pregunta. Cuando me dice eh, que jugaba de 10 o de volante ¿Sí? de volante central... Eso tiene que, alguna relación directa cuando uno juega, cuando chico normalmente. Uno quiere ser tal personaje. Sí. Yo me acuerdo cuando chico, yo lo primero, a mí siempre me gustó el puesto de arquero, eh, partí con Pumpido, con Roberto Rojas, con Sergio Goycochea, que eran mis referentes. ¿Por qué tengo de 10 en esa época? No, porque para después llegar a ser uno de los mejores centrales, me hubiese dicho, no sé, Beckenbauer, Elías Figueroa, uno dice, aquí está el nuevo central. ¿Pero de dicen en esa época, fijándose en alguno en particular? Eh, no, ¿sabes qué pasa? Que... Como nosotros jugábamos tanto ahí de fútbol, eh, técnicamente ah, claro. yo tenía muy buena técnica. Recibir y tocar, tac, tac. Disculpen que hable de mí. Sí, sí, no, sí, no, pero tenía es, muy, es muy, problema, muy buena sí. técnica. Entonces, obviamente por la técnica yo ya, lo hacía perfecto. bastante bien. Pero también tenía eso de anticipar, de marcar, de ubicarme bien en la cancha. Eh, una y en el baby co se corre. Una, fíjate que una de las cosas importantes es que yo entendía rápidamente el juego. Perfecto. Rápidamente el juego. Y muchas veces los técnicos te dan algo básico, pero muchas veces la cancha uno tiene que decidir dónde se ubica, dónde se posiciona. ¿Por dónde va a ir el juego y por dónde va a terminar? Mira, acaba de decir algo fundamental que queremos hemos hablado en el programa. ¿Por dónde va a ir el juego? Y cuando acá hablaban tus características de la buena posición, es anticiparse. Vienen sí. tres, por dónde va a ir la pelota. Normalmente, yo lo que me acuerdo del capitán de Fernando Tengo era eh, lo asertivo que era en la toma de decisiones frente a lo que yo siempre digo. Selecciones de Ecuador, que los negros volaban, selecciones de Colombia, ni hablar Intuitivo. lo que era. Intuitivo. Intuitivo, 100% por ciento. Bueno. Seguimos viendo algunas fotitos que tiene preparada el señor Álvaro de, Guerrero. De, después el Álvarito... Y, y aquí bueno, llegó lo, 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 campeón, lo, lo que decía. Mira, el Chano Garrido, mamita querida por Dios. Bueno, pues, ahí está el arquero tuyo. El sí, Roberto. Está eh, Abajo está Rubio, está Vera. A ver, los nombres arriba. Nombre, Jaime Pizarro, de Jojo. izquierda a derecha. Jaime de, Pizarro, Alfonso Necuñil, Fernando Hernández Tengo, Oscar Roja, Lizardo Garrido... Roberto Rojabá, Hugo Rubio, Jaime Vera, Arturo Jauregui, Raúl Ormeño y Cristian Saavedra, el Lolo Gol. Perfecto. Antes que me diga nada, yo acá ahora me quiero dar el lujito. <laughs> Fernando, yo le pedí cuando empezamos con la idea de este te te programa. Aquí, leones, ¿eh? Le dije a Fernando tengo no? que quería que me tajé la camiseta, weón. Porque eh, a mí, y yo esto es un tirón de oreja para los jugadores, eh, hablé con el Cheito Ramírez, que es amigo de la casa, y si no es por el Nico el hijo, eh, no tendría nada en ninguna parte, porque. Al dedo pasando el tiempo y el jugador G no entiende general, lo. Generalmente no, pasa. no, no, no guardamos fotografías. No no, no, y, no, y un no, día no, le digo no, al capitán: nada, le digo, capitán, vamos a no, hacer hombre, el programa, bueno, pero quiero ver algo. Mira, por lo menos hay cuatro, y ojo con una historia tremenda: la de Grêmio de la Selección. Pero esta que recién, si ustedes ven la foto, esta es la de es Colo Colo. La, la, la de Colo Colo 86 penalti. Ahí está, penalti. Hermosa, la en Chile cuando todavía existía Chile. Aquí ya estábamos con el nombre atrás en la camiseta y el número 5 del Gran Capitán. Esta es histórica, sí, es esa... un colocolo -Colo histórico y lo que decíamos delante, a mí lo que me llama la atención, y le paso la verdad a mi compadre Belis para que es sigamos que... dialogando con Fernando. Hay que enmarcarla. Hay que enmarcarla. ¿Sabes sí. qué? Me comprometo, yo esta se la enmarco y se la regalo yo al Gran Capitán. Hoy en día Pero es un tesoro. Vuelvo a repetir, eh, el tiempo que estuvo Fernando, es aquí que dice 1986. En un año, el León es identificado y los hinchas de Colo, -Colo le tienen un respeto y un cariño, compadre, esta camiseta, como dice Fede... Belis, la vamos a enmarcar y se la va a regalar el programa Recuerdo del Fútbol Chileno para que la tengan Muchas en alguna gracias. parte en la casa. Porque de verdad yo creo que eh, los que lo están viendo el programa y los que lo van a ver después, los que entran al fanpage tuyo, Belis, eh, ven cosas como esta y dicen, mamita querida por Dios, viejo. El tipo al que estamos viendo. Te vamos a sentar a Gremio, que Gremio fuera de las mejores etapas más lindas. Compañero, sí, la palabra eh, es suya. Bueno, ¿qué significó Fernando el pasado ese año? Haber jugado en Colo Colo y haber digamos haber dejado una huella porque el, el público te, El hincha colo te, te recuerda con, con cariño yo yo me yo me, me sumo a eso digamos como hincha colo también ¿eh? Eh, estoy diciendo mi club no, no tiene nada de malo no no no, no. Pero, ¿Sabe, sabe qué pasa? pero 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 te, 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 siempre uno habla de León Stengh y te, y te asemejan al tiro ah, automático no, automático colo colo como lo que le pasó por ejemplo a, después en otra época al Gabriel Coca Mendoza uno dice Gabriel ah colo colo 91 ¿cierto? Claro. tal cual pero ese colo colo que ha marcado el, el ha obtenido el torneo el campeonato haber sido campeón con un gran, eh, gran eh, León Astengo. Un gran León Astengo. Astengo. Y ojo, y, un plantel un extraordinario. extraordinario ¿no? Okay, este, eh, no sé no sé de cuándo nace la frase que tú también la has dicho muchas veces, Capitán. Eh, jugar a la colocolina. Sí. Pero acá hay jugadores que uno los ve hoy día. Cuando ve al bocón cuando ve a, a Rubio, cuando ve a Pizarro, cuando te ve a ti. Este equipo jugaba a la colocolina. ¿Sabes qué pasa? Eh, tengo que hacer una pequeña reseña. Antes, antes de, de hablar de, de, del equipo. Nosotros llegamos... Varios jugadores que éramos de unión. 4-4-2, ese, ese esquema. Sí. Es sí. eh, llegó Washington Castro, que no aparece en la foto, llegó el Chico Jauregui. Y falta Juan Gutiérrez también, Leonardo. Claro, eh, Hugo Rubio que venía también a incorporarse. Entonces, el recibimiento no fue bueno. No fue bueno. De hecho, nosotros tuvimos varias conversaciones en el gimnasio. Epa. Conversaciones con los. Porque, ¿qué pasa en Colo-Colo? Muchas veces uno se siente dueño de muchas situaciones claro. cuando es jugar de Colo-Colo. Sí. Se siente que está como por encima de muchas cosas. Entonces ellos decían, oye, ustedes no le han ganado a nadie, tú venís de unión, tú venís de acá. Entonces yo les dije, ¿por qué no vamos a conversar al gimnasio? ¿Cómo eran esos tiempos? ¿Cómo debería ser hoy día? Y fuimos al gimnasio, un grupito allá, un grupito acá. Te lo prometo que estuvimos a punto de llegar a la mano, a punto. Entonces, esto se, esto se paró un poco porque yo les dije que en el fondo nosotros veníamos a aportar para... Ustedes no salen campeón, no habían salido campeón parece que hace dos años. Sí. Y nosotros dije, yo, yo le dije, nosotros venimos a aportar, nada más que eso. Nosotros no queremos ser las figuritas de Colo Colo, solamente venimos a aportar. Y ahí ya como que se calmó la situación. Después vino el tema de Arturo Sala. Entonces, eso fue, eso lo, fue no, delicado no, y complicado. No, no, lo pasó No querían, pasó super mal ahí, no ¿no? querían a Arturo Sala. ¿Por qué? Porque era un referente de la U. Tenía pasado de la Universidad Entonces, de otra conversación en el gimnasio. El gimnasio era como el segundo piso de la moneda. <laughs> bueno. No hay quien se ah, la claro, cosas, la claro, bueno, Faltaba Boris nomás para, Chuta, para esta cuestión. Y. Bueno, y día a Boris le, le, le tiraron una piedra. Uf, mamita querida. Y nuevamente preso. la conversación: ¿por qué no le dan una oportunidad? El tipo, oye, viene acá, es complejo, Colo Colo, viene de otro, tiene que ganarse a hinchado y todas las cosas. Arturo lo pasó muy mal, tuvo que salir en, con los carabineros. Sí, sí, sí. A nosotros nos apiedraban los autos cuando salíamos. Exacto. Y Arturo tenía una forma súper pragmática de jugar. ¿verdad? Jugábamos sí. prácticamente con dos líneas de cuatro, él era muy cauteloso, eh, mantenga las posiciones y todo. ¿Y aquí donde viene lo que conversabas tú? Nosotros recibíamos la charla técnica, eh, pero era una charla técnica plana. Sí, sí. Para jugar en Colo tal, Colo Tal ten... vez de su carácter claro a mí, la, y Yo hasta el, carácter, el día de hoy digo A mí eh, la forma El, el tipo, toda la, la gente habla de lo correcto Que es Don Arturo, es como lo que pasa muchas veces eh, Con el mismo Manuel Pellegrini De que ha hecho cosas muy importantes Que por ahí en Europa le va muy bien Pero hay un tipo de jugadores, Fernando Carvalho En su momento en la Católica hay un tipo de jugadores, de entrenadores que marcan un sistema, y que a veces a uno no le gusta, que es un fútbol que uno lo ve más cansino que de repente puede ser efectivo, pero ahora viene la respuesta de Fernando, que ustedes cuando iban por el túnel, había algo, porque te daban esta charla que era, ya muchachos vamos a ver qué y pasa, y tú necesitas vamos, viejo, y vamos viejos, y, pon colo y ponen su sello sí. personal, digamos que su forma de ser la, la transmiten. ¿Sabes qué pasa? Que una vez que terminada la charla, teníamos que bajar por el túnel, hace tiempo no estaba Pedrero, entonces teníamos que bajar por el túnel del Estadio Nacional, y ahí nos reuníamos como para hacer la última arenga, y ahí nos poníamos de acuerdo, oye, juguemos la colocolina. ¿Y cuál es la Colo Colina? Ellos ya lo entendían más que nosotros, incluso. Claro, claro. Ir al frente, ir al frente, nada de mezquinar ni, ni, ni meternos atrás. Colo Colo tiene que ir al frente, eso es lo que le gusta a la gente. Eso es lo que Por eso claro. que la gente se identificó mucho con este equipo. Este equipo partía para arriba El Chano, el Chupeto Mazar por el otro lado, Jaime Pizarro llegaba pisada al área. Aparecía yo también, yo hice Colo-Colo, no, no me acuerdo. Sí, pero, un par de goles también. Pero sí, hice sí. varios goles. Varios goles. Y fueron, y fueron goles importantes. Hasta el Clásico clase El de este claro, lo vimos, ¿se acuerdan los días estábamos con imágenes? Entonces, no adaptamos rápidamente de esa forma. Porque yo, imagino, yo, la, yo, la, traía, de, yo la traía, yo la traía incorporada en mi cabeza que yo quería salir campeón con Colo-Colo. Y esto nace exclusivamente porque. Uh -huh. Qué buena fue. ¿Qué? Eso, qué eso, pelo, por Dios. Oye, ese, ese, esa foto es de los juegos de Sur, Fernando. Sí, de los juegos de En 1986, de que se hacen en Chile. No se hacen acá. Ay. Se hacen aquí, Fernando, ¿cierto? Sabes lo que más me enorgullece? Se hacen acá. Es la, la jineta. ¿no? También, bueno. Eh, sí, eh. Y la, la mayoría de las camisetas aparezco con la jineta. ¿Y sabes qué pasa? Que el capitán no es para. Eh, elegir el lado. El capitán, tiene, el, el capitán tiene que ser un sheriff, tiene que ser un tipo que transmita. Que cosas, tenga voz de mando también. Que claro. tenga voz de mando. Y como yo les dije en un comienzo, lo que más yo hacía en la cancha era hablar. Entonces, eso también colaboraba sí. con mis compañeros, porque yo, les, como les conté, había una visión del juego. ¿En qué momento tenía que salir Flaco Garrido? ¿En qué momento tenía que salir eh, el Flaco Roja? Ah, porque ese yo, era tu duple central, pero boca Roja eh, Yo creo que con el jugador que más me he entendido sí, de, tu, y, de tu larga cama de, de, claro, de compañeros que tuviste en tuve el... muchos compañeros claro. pero yo siempre estado con el flaco roja porque nos entendimos muy bien el flaco era rapidito piernas largas se elevaba muy bien y yo salía generalmente a marcar entonces yo con el con el flaco Roca, y, y, roja y, y, hicimos y, una buen, muy buena dupla y, y después de la selección tuviste a Ricardo Toro tuviste a el mocho Gómez sí pero viste a Hugo González pero, mira en la selección me tocó jugar en la Copa América con el Mocho Gómez. Este lo, expu el lo expulsaron. <laughs> Después jugué con Ricardo Toro Con, otra, con, joya, con Arturo Sala Pero acá tengo otra joya La camiseta que ustedes Acaban de ver La Puma que eh, eh, La tele de lo, Esto es de los juegos De Sur, eh, Edgardo el 19, 1986 El 5, el Gran Capital Hoy día quisimos mostrar esto Porque eh, Fernando Las tiene por ahí guardadas Y como decíamos Muchos jugadores eh, La usaron La rompieron Dentro de la cancha Y hoy día La tienen de repente En lugares donde uno dice Pero cómo no está <laughs> en La entrada en un lugar Bueno, hoy día por lo menos Y muchos, no, y muchos no rescatan nada Edgardo Muchos no, no rescatan nada no, pero ¿sabes qué? Hay un, hay un tema con muchos jugadores que en el fondo cuando uno recibe gente en la casa no quieren que no quieren uno no quiere que lo vinculen, o sea, obviamente elogio lógico... Claro, te que han, no, sé, que a no vincular, sea el tema de entrada. Pero que no de entrada vean una foto vean una foto eh, en la selección de qué Ese ¿eh? es, es, es el partido con pero Uruguay falta le, yo, le, yo le dije esa es, es la final esa es la final es la con final? Uruguay sí es la alineación de la final linda tremendo linda equipo debiese debía haber sido campeón de América ese equipo oye otro jugador extraordinario el Ligua Puebla. el Ligua tiene una sencillez tremenda pero cómo corría ese animal Ahí es donde hablamos muchas veces también, capitán, de eh, estos jugadores okay. que a veces no lucen tanto, no son los que más nombra el relator, no son los que más nombran los comentaristas, no son los que la gente más valora. Pero tú que estuviste dentro de la cancha, que, que sabíamos siempre que hay una columna vertebral en el fútbol que es un buen arquero, defensas como los que teníamos en la época de Fernando Astengo, pero este de la mitad te hace una pega muchas veces. Que uno dice, mamita querida, por Dios viejo, lo que te ayudaba o lo que nos ayudaba a todos, porque ese corría el, por algo de 7 pulmones. El siete pulmones claro. Sí, bueno, de hecho Maradona le regaló la, camiseta. la camiseta. Exacto. Porque dijo que no lo dejó, no lo dejó y como le, y le hacer dijo, nada le dijo que, que se la daba Porque no le, nunca lo golpeó Siempre lo anticipó Le pinchaba la pelota A Maradona, obviamente, es tremendamente difícil Eso marcar. fue en la Copa América En 1989 cuando Qué lindo. Le... Mira, y Ahí está Hugo González, Astengo nuevamente Otra vez, eh, Marco Cornés también El profe Cornés, Lete, Elier mamita quería por Dios Arica hurtado a abajo, Olmos, está, Olmos. abajo está Alejandro Alejandro Isi Jaime Ramírez el otro Jaime Ramírez el de Unión Española tremendo Jaime Ramírez qué jugadorazo Juan que era Carlos, Carlos le el jugador Ahí creo que estábamos en cochabamba Fuimos a jugar un, un torneo allá cosa, ¿no? Qué sí, Eso fue para el 89 era. Bueno, muchachos, ahora llega la hora de meternos con el capitán Porque eh, una cosa es triunfar en tu país eh, El reconocimiento a tu viejita Que ya no está con nosotros Porque yo creo que eh, recordar a la vieja de Fernando A la mamá de Fernando, yo no tuve la suerte de conocerlo Pero eh, la historia de Fernando cuando decía La tía con el paraguas en la lluvia eh, Que le, la tiraban con balde y los jugadores hasta el día de hoy hay mucho esfuerzo, pero hoy día es un poco más fácil. Eh, muchos jugadores vienen de situaciones conflictivas, complicadas, donde la familia de repente muchas veces el jugador lo ve como la salida de esto. Tú dijiste algo muy importante, yo nunca pasé hambre, pasé hambre cuando fui jugador en vez de pasar hambre en la casa. Pero te empezaste a desarrollar, estuviste en la Unión, estuviste en Rangers, en la Unión Española nuevamente, en el 80, el 85, fuiste a Colo Colo. Y acá se provoca un antes y un después. Brasil, por historia, ha sido de los mejores equipos del mundo. Es el único pentacampeón. Después creo que está Alemania, Italia, eh, Argentina, Uruguay, Inglaterra. Son muy pocos. Y Francia, bueno, ahora que también tiene dos. Son muy pocos los equipos campeones del mundo. Pero Brasil es la cuna del fútbol. Y cuando... A mí se pone la piel de gallina decírselo con el cariño que le tengo. Cuando uno ve que entre el 87 y el 89... Eh, no te buscaron de Marruecos, no te buscaron de Camerún, no te buscaron de, de China. Bueno, te <laughs> buscaron de se, se, fi, se fijan los campeones del mundo. De ni, Brasil, ni, Brasil. Nada más ni menos. Nada más ni menos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Cómo fue la historia para que la gente la sepa? Cuando no sé, en ese tiempo el celular no existía. Eh, suena el teléfono fijo o, o, o llega un fax, pero hay un momento en que Fernando tengo se entera que estos negros que son los mejores del mundo para la pelota que tienen al segundo mejor jugador del mundo, ojo, son los sí, mejores como exacto. equipo, pero está Maradona y después de claro. está Y en ese tiempo, Ricardo, un dato que, que eran pocos los cupos de... Poquísimos, ¿no? eh, eh, y, 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 y que fueran de aquí a jugar allá. O sea, más encima un chileno. Un, que un chileno, Chile. a un, eh, ojo, y aquí está la foto, a un equipo grande, porque Gremio, cuando uno habla de la historia, a pesar de que hoy el fútbol está tan, tan, tan malo, está tan feo, que uno exacto. hasta Cruzeiro lo ve por descender, que el Palmeiras descendió... Eh, está el está internacional Internacional. En esa época, el Sao Paulo, que era una máquina, claro. el equipo de Gremio, que era una máquina, ¿Cómo se entera Fernanda, tengo que está la chance de ir a jugar? Y ahí nos metemos a desgrosar un poco esta que está aquí y lo que pasó en Brasil. Porque en Brasil también tuviste un trato de rockstar porque llegaste a jugar con los mejores del mundo en las canchas más grandes del mundo en esa época. Que ojo, recién en Brasil, 2014, las canchas de Brasil se acomodaron a las medidas estándar FIFA. De la manera. Eran más grandes. ¿Cómo es la historia, Gran Capitán? Mira, esto comienza en Unión. Voy a tratar de ser lo más breve para que... No, no, el es si nos pasamos de tiempo, nos pasamos de tiempo. ¿Y tri campeón en Brasil? Sí, señor. Eh, yo estaba en Unión Española y ya estaba en, en edad de firmar contrato. El presidente de Unión era eh, Martínez, que era dueño de la solería Bascuñán. Y él, él me tenía un cariño inmenso, pero era, era más allá de lo normal el cariño que me tenía, porque yo era joven y, y lo representaba mucho a él, ellos, ellos jugando. Entonces. Tuve que ir un día a la solería de Acuñán con el secretario de Unión porque yo tenía que firmar mi primer contrato. Qué lindo. Y quedaba amarrado a Unión. Entonces el, el secretario me dice, Fernando, no firmes. ¿Pero cómo? Estábamos a punto de, de, de golpear. No firmes porque ya con el pase a final de año. Yo le dije, ¿me estáis seguro? Imagínate, a esa edad uno... Quiere firmar sí, su primer contrato. Sí, o sea, o sea, o sea, es, que no te la quita nadie Es como que, que das un paso <laughs> a ser <laughs> <el> jugador <laughs> que profesional. Que te paguen por lo que por lo que más te gusta. Sí, claro. Encima. Entonces, entramos y lo primero que me dice hola, weón, ¿por qué era así? A mí me trataba así. Siempre cuando hacían comida, él me, me pedía que yo me sentara al lado de él. Dale. Y él me abrazaba, tenía un cariño inmenso, era como un papá. Y resulta que me separa. Y abre una puerta y me dice, voy a hacer pichi, huevón, vuelvo al tiro. <laughs> Quedé solo con el secretario y le dije, Aldo, por favor, dime la verdad. ¿Qué ¿Firmo hacemos? o ¿Qué no hacemos? firmo? Claro. Sale, y como él era tan pintoresco eh, yo le dije, ¿sabe qué? No firmemos, firmemos final de año. ¿Y por qué? Puta, prefiero final de año, que termine el año, para que... Para, hacer ay, un balance. ¿en, ¿En qué condiciones llegamos? Ah, vos sabés que voy a hacer la hueá que quería. Con estas palabras... Y salí y salí medio nervioso, medio tiritón, porque yo no sabía, dije a lo mejor voy a quedar sin equipo, vale. no habían representantes ni nada. Entonces, al final, porque le dieron ganas de hacer pichí al presidente, <laughs> yo me equivoco con el pase. Se lo arriendo a Colo Colo. Pero, Otra de las de las la particularidades en ese tiempo que no habían representantes como ahora. No, no. Claro, además se, ma se manejaban claro. solos. Menos eh, mal, güey. Bueno. Sí, claro. entonces, <laughs> quedé con el pase, y obviamente esto se supo por, por la prensa y me ofreció Colo Colo, me ofreció Cobreloa y me ofreció la U. Y yo vivía en un edificio que se lograba ver las torres del Nacional, y me acuerdo que estábamos con mi señora, y estábamos viendo las luces de, 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 del, del Estadio Nacional, y estaba jugando Colo Colo la final de un torneo, y Colo Colo la gana. Entonces yo le dije a mi señora, un día yo voy a estar adentro ahí y voy a salir campeón. Por lo tanto, opté... Por lo que yo sentía que tenía más posibilidades, a pesar de que Obrelova tenía tremendo equipo. Eh, y opté por Colo Colo. Tuve que negociar con Dragice y, y con Vergara. Uh, fácil. Piensa, me pagaron un millón por el arriendo del pase. Una, un millón por el arriendo del pase. Una vez que termine el ¿Un, año... ¿Un millón fue... de dólares? Tiempo? No, bueno, de un peso. millón de pesos. <ríe> <ríe> me, me fue sí. tan bien en Colo Colo, me fue tan bien en Colo Colo que... Eh, como te digo, se, eh, me ofreció Cobreloa, me ofreció La U, hasta Católica también, y me llamaron de Peñarol. ¿Y ah. por qué no seguiste en Colo Colo? En el Porque sonó el teléfono. Ahí viene esto. De una, ahí viene esto. Sonó el teléfono de un argentino, Samuel Ratinoff. Samuel Ratinoff trabajaba para el gremio. Él trabajaba para el gremio. Y él andaba en Sudamérica normalmente como, viendo. Como un bebedor, digamos. Un bebedor, claro. En ese tiempo. Los equipos brasileros para llevar a algún jugador, tenían que analizarlo oh, mucho. Oh, oh. Entonces, suena el teléfono, me dice: Soy Samuel Ratinov, necesito por favor reunirme con. Perdón, el... ¿Ratinov era conocido en el entorno de los no, jugadores de esa época? Ah, o... no, era famosísimo. Ya, famosísimo, famosísimo. Como un Felicevito hoy día, eh, para hacer una claro, comparación. Okay. Él, él manejaba muchos jugadores en Argentina, en, en Brasil. Entonces, eh, me dijo: Voy a llegar tal día, por favor, eh, quiero juntarme con usted. Yo soy representante del gremio en Sudamérica. Eh, y necesito conversar con usted. Perfecto, yo no tenía representante, y le pedí a mi cuñado, que mi cuñado era gerente de publicidad del Mercurio, un tipo súper culto, súper inteligente, eh, le dije, representame, porque es distinto que una persona hable por, por, por ti, sobre todo cuando hay plata por medio. Entonces, Manuel pidió que le abrieran una oficina en el Mercurio, y ahí recibimos a Samuel Ratinov. <coughs> alguien que negociara, digamos. Claro, alguien que claro. negociara. Ratinov fue tan... Fue Tan claro que me dijo: Yo tengo que llegar con usted a Puerto León. Entonces nos si no abrió, vaya... nos abrió claro. las puertas. Entonces salimos con Manuel y obviamente hablamos cuánto pedimos, porque también las cifras no, claro, no, claro. no, no no sabíamos mucho de, de, del mercado, cómo se manejaba. Y yo voy a decir la cifra: pedimos 500 mil dólares, pero era el año 86. Claro, claro. Uf. Aparte, me daban cinco mil dólares y me daban 50 mil dólares más de prima. Entonces, ellos me compraron el pase, me daban 50 mil dólares de prima y cinco mil dólares. ¿Sabes cuánto ganaba en Colo-Colo? 250 mil pesos mensuales. Nah, nah, nah. Y el millón por arrendarle el pase entonces a mí me cambió la vida no, completamente claro. o sea, de, de, cuando de, me fui siempre entonces el fútbol brasileño ha tenido ha sido buena paga sí, Ay, sí, no, sí. ya y vamos a, vamos meternos a llegamos vemos camisetas vemos campeonatos eh, pasas a ser figura eh, tuviste compañeros extraordinarios que los nombras hasta el día de hoy acabo eh, de hace tres días hablar con él qué China Sí, chi campeón de, de chi campeón del fútbol brasileño, sí, qué sí. Lindo, hermoso ¿Qué te trae a la, a la cabeza, Fernando, cuando, cuando hablamos de esto? Porque nosotros eh, queríamos ir llegando, después hay una vuelta a la Unión Española, hay un paso por el italiano, hay otro paso por la Unión Española, hay un retiro, pero que, queríamos llegar a esto que es, me imagino para ti, eh, lo más dulce, lo más lindo de haber sido, como decíamos con Juan Carlos, figura. En Brasil, ¿qué se siente? ¿Cómo fueron estos años jugando con ellos? Los compañeros, el fútbol, ¿cuánto aprendiste? ¿Cuánto creció? Tengo como jugador, porque Exacto. obviamente enfrentaba ya a otros tipos que, que eran rapidísimos Oye, que... y, y jugó, jugó en el Maracaná también, León, con lleno, ¿no? Sí, What? sí Con, con récord de público Con mil personas Flamengo mil. ¿no? De, de 100.000 hacia arriba mil hacia arriba, claro Nosotros en, en el Estadio del Gremio jugábamos con mil normalmente Entonces... El fútbol es completamente distinto. Tú pasas, eh, pasas como de, de tirar una carreta, pasas a un Fórmula 1. Claro, inmediatamente. Claro. Lo complejo es llegar allá, porque para empezar no sabes el idioma. Entras al camarín y te quedas mirando todo, porque eres, 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 eres un extranjero. Claro, y se supone que vienes a, digamos, aportar. Aportar. Por, a Mira, yo llevo, me bajo del avión, eh, hago los trámites en el aeropuerto, me lo hace un, una persona de gremio y salgo. Te lo prometo, habían por lo menos 60 periodistas entre camarógrafos de radio, televisión. Y me siguieron desde el hotel, o sea, desde el aeropuerto, me siguieron a caravana de periodistas. Se me metían a la pieza. Se me metían a la pieza para sacarme fotos <laughs> cuando estaba sin polera. Eh, salían en las, en las portadas que eran no tenían nada que ver con el deporte. Qué increíble. Eran portadas de otra índole. De, 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 de revistas medias media farandulera. farandulera claro. Sí, sí. claro, porque en Brasil, que lo, también lo hemos conversado, el jugador de fútbol es un rockstar más. El brasileño vive de una forma el fútbol, o lo vivía, ojo, porque yo también después eh, me ha tocado este último tiempo ir a Brasil, y, y no sé si por, por porque hoy día hay muchas más formas de hacer otros deportes y desempeñarse otra cosa, me sorprendió las últimas veces que fui a Brasil que no los veía tan futboleros o tan fanáticos como uno espera. Porque que de hecho aunque una vez se sienta se suba arriba de un taxi que el taxista siempre te lo pone como un parámetro para hablar de fútbol con un tipo en cualquier país del mundo pero eh, esa farandulera ese trato de rock de rockstar es porque rockstar. en esa época el fútbol era todo era, o sea era, era lo máximo de... estaban los mejores estaban en Brasil porque en claro. ese tiempo no se provocaba esta eh, situación de que le ofrecían tanto dinero por irse a Europa entonces era en Brasil se pagaba bien se pagaba bien a pesar del tiempo eh, entonces los jugadores preferían lo, El Brasil quiere siempre estar en Brasil Lo que pasa es que le llegan ofertas que son Multimillonarias, claro, entonces se van Se van, se van se a claro. Europa eh, Pero en Brasil se, se paga, como decía, Se paga bien para quedarse y jugar ahí claro o, sea, claro, o sea, imagínate Lo que yo les comentaba De ganar 250 mil pesos Haciendo jugador de claro, Coca-Cola claro. No, no, es que no, no Ahí hay un momento en que los hinchas tienen que entenderlo Que y yo también lo he discutido y lo he conversado muchas veces eh, uno de afuera, como hincha, no, eh, que este se quede, porque bueno, si es de Colo Colo, nosotros queremos que se quede claro, claro o sea. viejo, pero resulta que la carrera de jugador de fútbol dura. Eh, hoy día se ha extendido un poco más con jugadores como el caso de Varese en Chile, y Ibrahim, mucho en extranjero, Valderrama, Peter Chilton, que son los que superaron la, la barrera de los 40. Pero normalmente a los 35-36 fuiste, pues, o sea, lo que hay que juntar de plata es ahora. Y vos, si tú me decís los números que tiramos arriba de la mesa recién, yo estoy jugando por Colo Colo, por la Católica, por la U, y llegan de afuera de uno grande, de Brasil, que no porque si tú hubiesen dicho de Venezuela. La de Bolivia. Este equipo fue, o sea, no este equipo, eh, Gremio fue campeón del mundo. Claro, le ganó a Hamburgo con gol de Renato, claro, claro, Renato. Que después hace poco fue técnico y ganó la Copa Libertadores. ¿En la Intercontinental? La Intercontinental. La ganó, le ganó a Hamburgo. ¿Sabes qué pasa? Que el llegar a Brasil es bastante complejo. Uno no sabe el idioma. Eh, Oye, ¿y en, en el tema de entrenamiento, León, eran era diferentes también el sistema de entrenamiento que ocuparon los brasileños en el aspecto físico, en el aspecto táctico. ¿Era alguna diferencia con el, con el fútbol el chileno? ¿no? Sí, completamente. O sea, yo, yo físicamente siempre he sido. Eh, tengo una genética bastante especial y generalmente a mí me gustaba mucho el entrenamiento físico porque yo sabía que. O sea, hoy, perdóneme, pero hoy día, compadre, usted sigue entrenando y entrena claro. más de lo que entrenan los jugadores profesionales de este país. O sea, es que Porque de ahí viene gusta. el tema del, del ritmo, cuando se, claro. del, el ritmo de competencia. Entonces, eh, de años que el fútbol brasileño Mira. viene, Fernando, de años que el fútbol brasileño viene a ese ritmo, digamos, lo, sobre. Lo, el, lo que pasa es que van muchos eh, preparadores físicos eh, a, a Europa a capacitar. Incluso, a capacitar, incluso en capacitar. ese tiempo, la la el gente. preparador físico que era el técnico, nosotros, era Juan Mujica en un comienzo, que era un, un uruguayo. Y, y, y yo llegué un poco, eh, mi nombre apareció porque Juan Muquica jugó con el Nacho Prieto ah, en Francia. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, ya, okay. cuando, cuando Samuel Radinoff me propuso, no, llamaron el, al Nacho el, Prieto, el, y, y le, el, le dicen, Nacho, este y el Nacho Prieto le dijo, llévatelo a ojos, a, cerrados, ojos cerrados, claro. a ojos cerrados. Capitán, nos vamos a meter en los últimos 10 minutos de programa. Eh, ¿Tenemos el saludito por ahí o no? ¿Lo tiene a mano usted? Cuando lo tenga listo, me avisa. Tranquilo, porque tranquilo, alguien dice, te quiso tranqui, saludar tranqui. de las personas que te quieren mucho. En el fútbol eh, hiciste muchas cosas. Eh, terminaste tu carrera en Unión Española en el año 1999, pero queríamos llegar a, a lo que es gremio y ahora nos vamos a meter un poquito en el Fernando Tengo persona. Eh, cuando uno ve esta foto, ¿qué te deja? ¿Qué, te, qué, qué recuerdos tiene? Eh, la facha de siempre, el gran capitán, el tricampeón gaucho del año 87. Es el trilla, acá está el tetra. El tetra, o sea, lograste. O sea, ganamos cuatro campeonatos. Cuatro sí, o sea, tetra campeón. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdos te deja o, o qué, 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 con qué parte te quedas de esta estancia en Brasil con lo que creciste como persona, como jugador, con los estadios llenos, con ese fervor de 120 mil personas? Porque, ojo, eh, y también es un punto. Yo cuando a usted le digo siempre que lo respeto y lo admiro mucho y se lo he dicho en todos los tonos, es porque también yo hoy día veo jugadores que acá con 5 mil personas ¿no? les cuesta jugar y, sí. y, y devolver la redonda y ustedes juegan con 120 mil. ¿Tenemos el saludo? Mire, quiero que escuche una cosita que conseguimos. De alguien que me imagino que para usted es importante. Y ojalá que diga que sí, porque si no le va a costar caro. Acá está, perdón, acá en el, en el monitor de acá está. Hola, mi amor. Estoy aquí en la casita esperándote que llegues. Y nada, quería hacerte un saludo sorpresa que me pidieron. Eh, bueno, contarles también un poco lo que es vivir con Fernando, eh, lo buena es? persona que es. A veces puede sonar muy de cerca, pero esta es una verdad. Es un buen esposo, un buen padre, fue un buen hijo, buen hermano, tiene muchas tiene muchas bondades. A veces con ese tono tan fuerte que habla, <laughs> la gente piensa que está que está enojado, pero no, no está enojado. Él habla fuerte. Por eso le dicen el león, creo yo. Y por lo Buque. fuerte que fue cuando jugaba. Quiero darte un abrazo, un beso, desearte lo mejor de esta vida, lo mereces. Y bueno, y estás rodeado en este minuto de, de amigos, de gente que te quiere. Y recordarte que, bueno, yo también te amo mucho y espero que todo salga bien. Espero que esta entrevista sea una imagen de lo que tú eres. Así es que un beso, un beso gigante, un abrazo y otra vez te amo mucho. Besos. Gran Gran, pero gran, gran capitán. Eh, lo sé porque lo conozco, la emoción del fondo. Eh, estuviste en el estadio con 120.000 personas, jugaste con la selección, cantaste el himno nacional y lo veo emocionado a mi compadre y amigo. Y lo vuelvo a repetir un tío al que estimo y admiro mucho. Yo tengo muy pocos ídolos en la vida y a Fernando lo quiero de una manera muy especial. Eh, es extraordinario, compadre, y por eso estos últimos minutos los queremos dedicar al Fernando Persona. Compadre. ¿Qué no. siente cuando escucha a, a, a su mujer? para la tía Jimena que eh, sabe y hablaba muy bien lo que es estar con el capitán yo que, también me, me sumo Edgardo, a, la, a lo que tú dices eh, que eh, el gran capitán fue el, el gran capitán, una época para nosotros acá en la catorce, radio 14, 15 años más, cuando vi esa Copa América y, imagínate, y no yo tenía 7 7 tenía yo eh, capitán, eh, la emoción porque como decía tu señora, eh, estás entre amigos estás en un grupo que acá el Álvaro eh, todo el equipo, el Checho, Matías mi vieja, mi viejo, mi hermano te quieren mucho, pero recién decía la tía, eh, el capitán, claro, es el león, porque el león no habla, ruge. <laughs> pero cuando vos se ese ruge, ruge con cariño, ruge con amor. El Fernando Persona, ¿cómo está hoy día mirando para atrás? ¿Qué te dejan los años de fútbol, la gente con que estás, el hecho de estar también para nosotros, agradecerte que estés en los medios de comunicación? ¿Cómo está el capitán hoy día? ¿Qué está contento mirando para atrás de todas las cosas que hizo y decir, mamita, quería donde estuve eh, con la unión, con la selección en Brasil siendo figura? ¿Qué te deja todo esto hoy día, capitán? Como partimos la entrevista, pues esto fue un sueño en el fondo, un sueño de niño que se hizo realidad. Porque uno, cuando comienza esto, no sabe dónde va a terminar, tal cual. Y, y obviamente, terminar en, en jugando en la selección, siendo capitán de la selección, jugando, jugar en, en otro país, el país del fútbol, el país de la magia, toparme compañeros extraordinarios en la vida. Y, y, el, y todo el, el recorrido en todos los equipos que mostraron ahí, eh, en todos los equipos yo rescato mucho, porque conocí grandes personas, no, no eran solamente grandes jugadores. Entonces, yo a mi señora le digo, eh, el niño que se convirtió en un león, claro. porque el niño era súper tímido, pero la cancha me hizo transformarme en otra persona, que obviamente era agresiva, tenía carácter. Eh, tenía cojones, salía con todo Como se tiene que jugar por la selección no le sobre todo Claro, no yo siempre te he dicho Yo no le tenía miedo al fútbol Yo disfrutaba el fútbol, a mí me gustaba jugar al fútbol Y consideraba que un juego Entonces no tenía Nunca sufrí esa esa angustia, esa presión que normalmente claro. siente y, y irradi radiaba eso por el claro. Fernando. como Maradona que decía que juega al claro. fútbol que, que preocupación tiene el tipo que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar, los jugadores de fútbol cuando juegan fútbol hacen lo que quieren y más encima eh, les pagan por hacerlo, por Exacto. eso es hermoso hay otra fotito de las cositas oye, que le eh, vaya eh, nomás eh, por, metiéndole oye, eh, ¿qué, qué, qué, qué te qué, qué te quedó por hacer de, de, en el fútbol eh, Fernando me hubiese gustado mucho el jugador en Europa Sí, me hubiese gustado mucho. Oh, jugar ¿Particularmente en, el, en, en, qué, en qué país, digamos? En el Nápoles, quiero que decir en el Nápoles. El... El... No. <laughs> Mira, cuando estábamos jugando la Copa la Copa América, eh, llegó al hotel un personaje... De la Lazio, ¿no? De la Lazio. ¿Ve? Eh, de hecho, me pasó una, tar una tarjeta. Entonces yo le dije, el ideal es que usted hable con los dirigentes de Gremio, porque Gremio a mí me compró para darle como un regalo a la hinchada. Porque ya se usa mucho esto de traer un jugador que tenga características o tenga un nombre para presentarlo. A mí, cuando me presentan en, en, en el gremio, yo entré eh, a un salón y habían 80 personas sentadas en una mesa. Y entro yo y los 80 personas se van vuelta a mirarme. Entonces. La impresión que te genera, <laughs> y ahí tú te das cuenta dónde estás. ¿Dónde llegaste? ¿Dónde estás? Estás en un club grande, en un club famoso, donde eh, no te van a perdonar los errores, porque la prensa allá también es súper sí, lapidaria. Sí. Allá había prensa cremista y prensa colorada. Claro. Entonces, los colorados que jugaba mal, los cremistas que jugaba bien. Al final llegó, se llegó a un convencimiento que efectivamente, por las actuaciones que uno tiene, eh, ya no hay, no hay ¿Cómo se llama? No hay comentarios ácidos Porque era una lucha Entre Lauro Santana que se, o sea, Lauro Cuadro Se llamaba el periodista eh, de Inter Y Santana se llamaba el periodista de, de Gremio Entonces había una lucha constante Entonces era, era como que Era una obligación jugar bien Gracias a Dios me tocó jugar partidos Que fueron memorables Jugamos con Gremio O sea, perdón, con River en el Monumental, lleno, 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 a las banderas. Pero esa era la, la Copa de Campeones de la Libertadores. Claro. Cuando todavía... Esa, esa se llamaba, después se llamó recopa. Recopa, claro. claro cuando Re todavía la Copa Libertadores llevaba, yo entiendo que el fútbol iría a su sí, negocio. Qué buena Copa esa en todo caso. ¿eh? Se, se terminó, León. Esa... Extraordinaria. Juega, por, solamente por, los campeones de Copa algunos, Libertadores. algunos. jugaba Pumpido, eh, Francescoli, Canigia. ¿Algo jugaban? Jugaban, no jugaban. <laughs> tremendo equipo, eh, ¿no? Da Silva. Lo que te digo yo, es que en esa época todavía la Copa Libertadores era un premio para los equipos, bueno, campeones de América. Pasarela, de, pasarela de América. pasarela Pasarela, Después se transformó un poco en un torneo donde llegaban los primeros cuatro de cada País, y más la sudamericana el día que te meten hasta el octavo. En ese tiempo, hasta la Copa Libertadores eran torneos donde realmente eran solamente de los campeones. Yo creo que el partido con River en el Monumental, yo creo que debe haber sido mi mejor partido en, en gremio. Extraordinario. Fue un, fue un partido tremendo porque me tuve que enfrentar a jugadores argentinos de primerísimo. Esa ¿Año, perdón, claro. capitán? ¿Año? Yo creo que ha sido ochenta el 89, el comienzo del 89. Oye, ¿y qué, qué, qué pasa con el hincha, Fernando? ¿Ahora sabes tú cómo, cómo te recuerdan allá en, en Brasil? ¿Sabes algo de qué, qué pasa en Brasil? Hasta el Creo día de hoy, digamos, día hoy lo, lo llaman al capitán de el, Brasil. Pues. La gente sí. brasilera, digamos, para que nuestro, eh, nuestros seguidores sepan también. Hace un tiempo atrás la Federación Gaucha, como te comentaba, es, ya, eh, llamaron a los mejores jugadores de eh, extranjeros de la historia de Gremio y de Inter, porque estaban cumpliendo los 100 años. Los mejores extranjeros de todos los tiempos. De todos los tiempos. Y nos hicieron bajar, estaba jugando gremio con Curitiba, estaban jugándose el título en Sao Paulo y en Porto Alegre. Dependía de los resultados. Y nos hacen bajar en el entretiempo, lindo, estadio lleno. Y nos pasan esta camiseta que estoy trayendo. Porque esta camiseta era especial por el, por el número. Oye, sí. esa, pre esa hay por qué claro. Esta ya la, la, la quiero poner acá. Fíjate en el, el número que tiene un color oro atrás. Esa también es para coleccionistas de, de sí. Ahí está, es la de tengo Marco. con el color dorado Atrás en la espalda Van Rizuy, Que era siempre el auspiciador de Gremio Marca Puma Acá está, para que la gente entienda Que acá, en este programa, en el Recuerdo del Fútbol Chino Junto a mi compadre Juan Carlos Vélez eh, Hoy día estamos con el debut eh, Oficial que las tengo eh, Capitán, nos vamos a meter en lo último Pero para cerrar, eh, palabras que el capitán Le dedicaría al fútbol Al fútbol que, que fue un sueño, que fue un sueño eh, y que uno tarde o temprano se tiene que retirar y despierta. Sí. Pero ese sueño fue, fue, fue hermoso, porque la verdad las cosas que cuando uno recién empieza a darse cuenta que puede pegarle a la pelota o que tiene alguna habilidad, <laughs> es lo que yo te dije, es, es un, un, un niño. Que en la medida que fue pasando se transformó en un león porque sí. la gente me dice león. El otro día yo le decía a mi señora, es una frase como, como que me refleja, es como que mi personalidad de niñito era pequeñita. Oye. Y en la medida que fueron pasando los años, los partidos y todo. Y lo otro, que yo creo que ojalá que alguna vez. Eh, tuvieran la posibilidad de cantar el himno nacional sí. en el Estadio Nacional con 80 mil personas, eso es a, uno, a uno lo desmorona, lo, lo hace llorar. Sí. Yo generalmente cuando he escuchado el himno, oí, y me emociona, exacto <coughs> era tremendo. Yo lloraba siempre, lloraba siempre. Y decía, esta camiseta hay de que defender muerte. Muerte, sí. la vida, sí. y las arengas y todo eso. Entonces... Fue un sueño, y aparte de estar dentro de un grupo selecto Select. de, 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 de los jugadores chilenos, eso me pone muy contento, me pone muy feliz. Oye, Perfecto, yo, yo tengo yo tengo dos preguntas cortitas. A pues, ver. Fernando, ¿qué técnico te marcó Fernando en, en tu carrera? ¿Qué técnico? Sí. Eh, Oronino Holanda. Oronín, Holanda. Eh, estamos hablando de Unión de Unión, sí oye, y, y otro otro dato que el, en, no en, 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 en ya el León en no no le apodaban en Colo Colo se llama el León Rojo, te Leó, llamas, el León Lo, Rojo. En, en Unión ya venía de ahí me dijo dos preguntas ¿cuál era la otra? y el, algún mano mano que recuerde con algún futbolista en, en el torneo chileno digamos algún mano a mano con Ivo con el Ivo, Vasay. Ivo. Ivo Vasay. me dijo me dijo cuando estábamos en un canal y después aparecí después en fotografías con el sí. con el Stade Reims de, de hecho de hecho nosotros ritmo. éramos compañeros de pieza Eh y el Ivo, cuando nos en encontramos y se topa con gente del fútbol, dice que a él nunca en su vida le pegaron tanto. <laughs> y no le dijo, nunca, y esto es verdad lo que le estoy diciendo, no es mentira, nunca me pegaron tanto. Jugó, jugamos Colo Colo, Everton en Sausalito, pero eran codazos combos, patá, y sí, el lío aguanta. Aguanta, es bravo. Ahí te ha sido un golpe. Gol, sí, hizo un golpe. Bueno, eh, hoy día tuvimos eh, el lujo, el placer, para mí el orgullo, compadre. Me gusta cuando lo veo a Fernando emocionado, porque como vuelvo a repetir, eh, es Fernando Astengo, no es cualquier persona. Es Fernando, es el león Astengo, que lo puede escuchar el lunes y el viernes en el doble amarilla, que lo va a poder escuchar ahora, hoy día, en recuerdo del fútbol chileno, que estuvo en Rangers, que estuvo en la Unión, que fue figura en Gremio, que jugó por la selección, que estuvo en Colo Colo, eh, que fue técnico también, que... Hoy día no quisimos dedicarnos a la parte técnica queríamos hablar del jugador del jugador como tal de lo que fue Fernando como jugador y persona porque después como técnico se sufre más incluso yo creo que cuando estás dentro de la cancha como técnico es más complicado no, pero así queremos cerrar. Capitán, agradecerte eternamente por la disposición, por el poder hablar de todo, porque eh, no hubo nada de lo que no quisiera hablar junto a nosotros, de discutir, de dialogar, de lo que es el fútbol. Este es el primer programa oficial de lo que es recuerdo del fútbol chileno, se lo voy a mandar también para que usted lo vea. La camiseta de Colo Colo se va a quedar acá, no se la va a llevar porque yo la voy a mandar enmarcada, no, es un regalo mío. Por favor, que les... lo que les pido son las fotos, son maravillosas. Sí, no, no, las, las voy a enmarcar todas. Guerrero sí. va a mandar las fotos y lo va a tener y yo le puedo colaborar con ellos para nuestro capitán, pues ya estamos. Cerrando. Bueno, como tú dices, un, un honor estar acá, compartiendo con un, un tremendo invitado, un grande de la historia del fútbol chileno, sí, ¿cierto? Uno de los, de los grandes de la historia del fútbol chileno, eh, haber compartido, saber su historia, para que las nuevas generaciones también conozcan a, nuestro, a nuestros grandes referentes de la historia del fútbol chileno, es la idea de este programa, rescatar el patrimonio vivo, y para mí un placer estar con ustedes, hombres de las comunicaciones, y gracias por el espacio Ricardo, gracias Perfecto. por haber querido este proyecto lo último, antes que, dígame lo que usted me quiere decir pero lo último, también quiero ya cerrando eh, algunas palabras para la tía Jimena que se tomó el tiempo de mandarnos el saludo y que sé lo importante que ha sido para ti ese apoyo irrestricto la compañera de la vida, la que hoy día contigo miran para atrás y ven como ella bien hablaba de lo que mira para atrás y lo que te sigue apoyando hoy día, no es fácil estar con el León tengo, porque ruge como dicen muchos, <laughs> pero hay un apoyo detrás compañero, con, lo, con usted estoy cerramos senc sí, estoy sencillo con la Jimé eh, lo resumimos en, en una palabra, nosotros somos almas gemelas. Maravilloso. Maravilloso. Nosotros lo hemos conversado, nosotros ya criamos hijos, nosotros vivimos solos en nuestra casa, o sea, somos compañía diario. nos echamos de menos, nos extrañamos cuando no estamos cerca y, y lo hemos conversado, somos almas gemelas. Es, eh, eh, es, es como que pensamos lo mismo y, y, y ella me dice algo que es súper complejo, me dice, eh, si tú te vas yo me voy a ir contigo. Claro, pues. Y si... Al revés, lo mismo. Al revés. Entonces, le agradezco muchísimo, es una tremenda mujer, es una mujer, pero que eh, si, si tienes que ir a la guerra, ella va contigo. A Vietnam, a, eso a Vietnam. Es, tal cual. Y algo me quería decir usted. Eh, darle las gracias a la gente, porque yo la verdad de las cosas es que al lugar donde voy me, me tratan con mucho cariño, y, de, y es verdad, y con mucho respeto. Entonces, eso no es fácil, Qué bueno ¿no? Que se hace. no es fácil, pero... Yo soy un agradecido, ¿verdad? A la gente que me toma en supermercado, en la calle, en todos lados. Yo les mentiría, les mentiría si alguna vez alguien me ha dicho algo que, que no corresponda. Es, es todo lo contrario. Así Entonces, al final, la gente es la que te mantiene vigente. Y por eso es que uno tiene que ser agradecido a la gente, sobre todo a la gente que entiende más de fútbol, tal como decía mi compañero acá, en que. La gente cree que el fútbol empezó con Bielsa y el fútbol empezó mucho antes. Mucho antes. Recordar Muchachos. es vivir de eso, sí, Muchachos, eh, Álvaro Guerrero atrás de los controles. Para nosotros es un lujo haber tenido hoy día la primera posibilidad de hacer debutar nuestro Estudio 2 que lo vamos a seguir perfeccionando, lo vamos a seguir mejorando. Eh, tuvimos camisetas del fútbol, de la historia del gran capitán Fernando Astengo. Ahí está, eh, Recuerdo del Fútbol Chileno de Fernando Astengo. Síganos, denle me gusta a nuestro canal de YouTube, siga el fanpage de Recuerdo del Fútbol Chileno. Juan Carlos Berriz conmigo, que, que les habla Edgardo Díaz en la conducción. Y eh, reiterarte el agradecimiento. Gran capitán. Y paso adentro y fuera de la cancha y este programa es dedicado al que está ahí, al que está sentado con nosotros y tenemos el placer de tenerlo. El programa Homenaje para Fernando El Leonas tengo. Será hasta la próxima. En dos semanas más nos volvemos a encontrar.